Les voy a dejar un pequeño video de nuestra visita a la Feria del Alfeñique del 2020. No les dejo el audio original porque había mucha música y básicamente mi voz no se escucha. Así es que voy a mostrarles y a mencionarles unos cuantos puntos importantes y ahora sí vamos a disfrutar de este video. Bueno, este año por la pandemia está dividido en dos secciones. Esta primera sección es de comidas. Podemos encontrar antojitos y demás. Ahí están las gorditas y las pacharelas. Más gorditas y más pacharelas. Recuerden que aquí en Celaya es muy popular comer gorditas y pacharelas. En este puesto también había pambazos y pozole. Todo se veía delicioso y olía riquísimo. Y nos encontramos un puesto de dorilocos. Para las personas que tienen más tiempo en el canal, saben que mi hermana Monse, del canal de Todo con Monse Chávez, ella se dedica a vender dorilocos y un poquito más. Haciendo cuentas, hay como 5 o 6 puestos de gorditas y pacharelas en todo el lugar. Como les dije, son muy populares. Y llegamos a este puesto que dice quesadillas estilo DF. Voy a ser completamente honesta, no era lo que yo esperaba, pero sí estaban muy ricas. Y justo a un lado hay otro puesto de pacharelas y gorditas donde yo hice mi pedido de pacharelas. La verdad me dejaron sorprendida porque eran unas pacharelas muy grandes y me las dieron justo como yo quería. A mí no me gusta que quede ni muy dura o ni muy dorada ni muy blandita. Y sin más, pues a lo que te truje, chencha, a probar. Y ahora mi quesadilla, provechito. Estoy justo enfrente del área donde estábamos, así se ve desde este lado y ahora vamos a recorrer la parte de enfrente. Nos encontramos con el tradicional pan de feria. A mí, para mí siempre, siempre me ha gustado el de nuez. De todos los puestos, creo que ese es el que más me gustó. Primero que nada, me encantaron sus artesanías.
Segundo, algo que me gusta mucho es que ofrecen el costo. A lo que me refiero es que muchas veces están ocupados, no te pueden atender tan rápido, pero así tú te das una idea de los costos y ver si te conviene o si te interesa según tu economía. También pienso que es algo muy importante porque muchas personas les da pena preguntar y al ver los costos yo creo que es un poquito más probable que la gente se anime a comprarte. Me encontré con este hermoso puesto de papel picado. Se ven muy muy bonitos y justo la carpeta que hice es para evitar el comprar este tipo de papel. A la larga pues seguimos contaminando, aunque es muy importante seguir con nuestras tradiciones. Te quedas sorprendida de la cantidad de figuras, de formas que hay. Hay un sinfín de personajes. Y todo esto es completamente de dulce. Estos me súper encantan, es bombón cubierto de chocolate y cacahuate, me fascinan.
Estas manos son portacelulares o ceniceros, así me lo explicaron. Se ven muy padres y cuestan 60 pesos. Básicamente estamos terminando con este recorrido. Miren estas catrinas, qué bonitas, qué glamurosas se ven. Está súper, súper padre. Me detengo un momento aquí. Me hicieron recordar a mi abuelita. Ella siempre tenía una vela de cebo que llevábamos al panteón. Bueno, pues me despido. Muchas gracias por ver este video. Esto es todo con respecto a la Feria del Alfeñique, Celaya 2020. Recuerden que si van a venir, traigan su cubrebocas y, ¿por qué no?, un poquito de gel antibacterial. Recuerden que es por el bien de ustedes. Me despido, recuerden, yo soy Chely Chávez. Saluditos.